Muy buenos días, Hidrometeorología de TESA les presenta las condiciones meteorológicas para el día de hoy, 19 de noviembre. La zona de convergencia intertropical sobre el Pacífico al sur del Istmo Centroamericano, interactuando con dos sistemas de baja presión, uno sobre el Pacífico al sur del Istmo Centroamericano, el otro sobre el Caribe, la parte norte Caribe, tanto de Colombia como de Panamá, interactuando pues con la zona de convergencia intertropical. Tenemos la inclusión del frente frío hacia el Golfo de México. Se espera que en el transcurso de la próxima semana ya esté incursionando hacia el Mar Caribe. La conjunción de este sistema son los que están predominando con las condiciones meteorológicas. En cuanto al pronóstico para el día de hoy, lo que resta de la mañana se va a mantener bastante estable, parcialmente nublado, soleado, incluyendo temperaturas máximas alrededor de los 32-33 grados y altos índices de radiación ultravioleta. Para la tarde, entonces, ha de incrementarse la cobertura nubosa, presentando precipitaciones aisladas tanto en el sector centro, oriente, la parte norte, el sur de la península de Azuero y hacia el sector occidental del país. Para la noche ha de mejorar sustancialmente el estado del tiempo, sin embargo, esperamos que se presenten algunas precipitaciones aisladas ligeras sobre el sector oriental y el sector Caribe y centro occidental del país. En cuanto a las condiciones marítimas, entonces, esperamos que sean favorables tanto en la mañana como en la tarde en el Caribe y en el Pacífico. Eso ha sido todo entonces por el día de hoy. Les presentó Blas Córdoba desde Hidrometeorología de ETESA.